Urbana, pero al estilo libre, como me gusta a mí. No sabíamos bien a dónde íbamos a ir y acá Jorge me dijo: tengo un lugar para que vayamos a probar suerte. Y bueno, por lo que pueden ver, acá está, ya probamos suerte. Así que ya, acá adentro, ahora te voy a mostrar cómo entramos. La cumbia 420 para los negros. Bueno, y acá encontramos una escalera. Bueno, a esta fábrica medio que nos metimos de sopetón, así que la idea es que no nos vea nadie y bueno, y explorarlo todo lo que mejor podamos. Miren lo que es. Bueno, este es un lugar que se llama La Fábrica y aparentemente hay como una especie de shopping o algo por el estilo. Así que vamos a ir explorándolo. No sé con qué me voy a encontrar, no sé si me van a echar. Ahí se escuchan unos ruidos. Si lo podemos ir descubriendo. Por lo que veo, ahí habían como cilindros. No me quiero mostrar mucho porque
No vine solo, entré con Jorge, el fotógrafo. Pero entramos y yo me vine derecho, viste, a meterme. Así que no sé dónde estará. Espero que no lo hayan encontrado hoy. Y bueno, mi idea es llegar a los techos. Estoy hablando muy bajito porque no quiero que me escuche nadie. Oh. Lo encontré. Bien, Jorge. Estaba comentando que nos metimos medio de sopetón. Sí, no, gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Así que no sabemos de qué era la fábrica todavía. Pero podemos ver que tenían estos cilindros como que destilaban algo, parecía. Y bueno, la idea es que una de las misiones es que no nos encuentre, porque estamos de contrabando metidos acá. Wow. Espectacular. Podemos ver que se logran meter los grafiteros. Al parecer es un lugar bastante concurrido por grafiteros y artistas urbanos. Vamos a subir. Miren esto. Vamos a intentar a subir a la parte más alta. Tenemos una escalera ahí, que hay un ascensor al lado, y allá hay otra escalera más. Pero bueno, está media expuesta porque justo está a una ventana. Así que por ahí me va a convenir subir por aquella. Porque no queremos que nos vean. Entonces si nosotros caminamos por ahí al frente, se va a notar que... Bueno, en este momento está pasando un helicóptero. Otro piso, aparentemente son todos medios similares. Tenemos acá como zonas con cerámicas, así cuando son así puede ser cocinas, baños, laboratorios. Bueno, acá también tenemos como si fuera un envidriado, que también, como le digo, puede ser laboratorios. Miren, todavía hay cosas como estos detalles, las luces. Miren cómo está descascarada toda la pintura, los vidrios rotos. Oh, es una locura. Me encanta porque esta exploración fue como de estilo libre. Salimos a ver si encontrábamos algún lugar. Miren los peligros. Salimos a ver si encontrábamos algún lugar y Jorge me dice: che, allá hay un lugar que se llama La Fábrica, vamos a ver si podemos entrar. Bueno, la realidad es que entrar no se puede, pero nosotros lo logramos igual. Vamos a subir por esta escalerita. Ve que hay una movida ahí abajo. Para la foto. Wow. Miren lo que es el ascensor, el agujero del ascensor. Wow. Tremendo. Me encanta. Me gusta explorar de día. Mucho dice: anda de noche. Pero la verdad que vivimos en un
en un país, en una provincia, que es muy peligroso. Aparte de que no se ve un pomo, las exploraciones, no se ve nada y corremos muchos riesgos porque hoy en día te matan y te roban, o te matan para robarte, ¿viste? Entonces, por eso es muy complicado explorar, hacer este tipo de actividad en Argentina, porque la verdad que vivimos muy mal acá. Pero la idea lo pudimos explorar. Tanque de agua. No. La verdad que bastante peligroso. Encima no se dan una idea, seguramente lo van a escuchar en el ruido de la cámara, pero hay un viento terrible. Así que bueno, gente, me voy abajo porque me quiero ir rápido acá, no. Mal presentimiento. Me voy. Miren dónde estoy, gente. Estoy arriba del ascensor y miren lo que es para arriba. Zarpado. Y le quiero mostrar un detalle acá que puedo ver acá. Hay una inscripción y dice Thor no sé qué. Es como la firma de alguien, pero a la vez dice 26/10 de 1974, así que podemos tener una idea de más o menos o cuándo se hizo la tapa esta, que es una losa, seguramente está hecho con toda la edificación, pero más o menos podemos tener una idea de cuándo es esta fábrica, ¿no? Así que bueno, a medida que vamos mostrando estamos un poco más tranquilos, estamos ya seguros de que por lo menos acá arriba no hay nadie y bueno, podemos ir sacando fotos y podemos ver en detalle algunas cosas, así que está espectacular el lugar, hermoso, la verdad. Así que bueno, seguimos. Bueno, y acá encontramos una puerta que nos lleva a otro sector, pero antes miren esto, residuos alimenticia. Y otro detalle que quería mostrar acá eran las columnas estas, miren las vigas, la magnitud de esta viga, ¿no? Está agarrada con esta columna acá. Es impresionante. Bueno, quiero mostrarle acá que encontré como si fuera un lugar escondido. Y bueno, y podemos ver que hay como un sector de como de laboratorio. Miren lo que es esto. Wow. Todavía podemos ver encontrar unos zapatos de un trabajador. Parece que esto era como una cocinita. Vaya a saber si era como un laboratorio o una cocina esto. Acá tenemos un diario, vamos a ver la fecha. 11 de octubre del 2020. Bueno, acá tenemos como un disco de una moladora que está ahí. Bueno, decimos. Pero miren lo que es esto. Esto ya parece como si fuera un laboratorio porque hay varias mesas. Bueno, tenemos un par de metales acá que vaya a saber qué es.
Y esto, mirá, aparecen unos armarios, pero se nota que hicieron fuego acá, parece. Muy bueno. Es una locura esta fábrica, miren lo que es. Es gigantesca. Y bueno, lo loco que pudimos entrar, pero acá tenemos como un juguete, que es la misma fábrica por donde estábamos recorriendo hoy. Así que está buenísimo, buenísimo. Miren el piso acá de parqué. El laboratorio, sector de baños, como para guardar la jabonera. Y miren acá las maribelas estas, re antiguas. De estas mismas vi en la escuela Bar Evita. Tremendo. Bueno, miren, todavía hay un tacho de basura con la mugre, vaya a saber, de aquellos tiempos. Un tacho de basura con la basura, ¿verdad? Esto parece que era todo parte como de cocinas o laboratorio. Vuelvo a repetir porque es todo lo mismo. Tenemos como un vidrio con una firma. Bueno, quiero ver si por acá había... Miren lo que es esto, son una genialidad. Podemos ver que allá también había una escalerita. Ya estoy bajando. Esto ya sería la... Hay otro bañito. Esto parecía como partes de oficina de lo que era la fábrica, porque es como diferente, ya con ladrillito a la vista. Por ahí era la administración del lugar. Y bueno, y justamente está acá en la puerta de entrada al lugar, y ahí está como sería el acceso principal por donde la gente se anotaba o entraba a trabajar. Así que bueno, esta puerta ya está cerrada, así que bueno, no vamos a continuar más por las dudas. Vamos a ver, porque encima justo ahí estaba saliendo un auto, y le están saliendo un auto ahí y no sé si me vio. Bueno, sigamos. Y bueno, gente, así nos vamos a ir despidiendo de este video. Gracias a Jorge una vez más por acompañarme. No, gracias a vos por incluirme en tus aventuras. Como siempre, alta foto me saca el chabón. No, espectacular. Y bueno, y esta fue una exploración de estilo libre en donde Jorge aportó su grano de arena y dijo: che, yo me acuerdo de tal lugar, vamos a ver si podemos entrar. Y bueno, y acá estamos. Ya vieron lo que pudimos hacer acá. Así que... Lo que costó entrar. Sí, todo. Sí, sí. Así que hasta la próxima, gente, nos estamos viendo. Suerte. Chau, chau. You're stupid, you're stupid, you're stupid.